Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy como podéis ver, eh, por fin puedo grabar algo de Shadowverse, acabo de salir de trabajar, me he hecho, a ver, tengo que decirlo, me he hecho dos voces en el Gran Blue antes de empezar a grabar, pero bueno, eh, vamos directamente con lo que tenemos aquí, que aunque no lo estéis viendo porque la cámara está donde está, eh, aquí en el baúl tengo un más uno, porque eh, KMR, como es tan generoso siempre, y no me está. no estoy a sueldo de él. Pero nos acaba de regalar 10 sobres. Tenéis 13 días para poder conseguirlo. Así que no hay ninguna pérdida. Recuerda también que en la campaña, en los primeros días, va a tener un bonus si la termináis. Así que a por ella, con todas las fuerzas. Yo a ver si encuentro un hueco en el trabajo para poder hacerlo. Aquí tenemos los sobres y vamos directamente a lo que es el main tema del día de hoy. Que hoy es cuando ha salido oficialmente la nueva expansión. Ya hace unas cuantas horas, pues que acabo de salir de trabajar. Y tengo unas cu unos cuantos sobres que abrir. Así que. Vamos a ir más dilación a ello, que esto va a ir sin cortes, así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Hay muchas cartas muy buenas en esta expansión. Así que, a ver a ver si toca algo decente y algo al menos que pueda montarme un mazo sin gastar demasiados viales. Vamos allá. También está la dica. A ver, estaba lame, pero yo quiero la dica. Sí, comprenderme. Bueno, a ver si tenemos suerte. Espero que esté todo el sonido bien. He hecho una mini prueba de sonido previamente, por si acaso. Y la apertura de sobres. Ha... Me ha molado que te pegue un tiro en el cofre cuando la abres. A ver, esperemos que no sea un tiro todo lo que haga. Eh, no empezamos del todo bien, pero bueno. a menos no son todos bronces. A ver, a ver si me toca también un. Mira, la primera doradita, no está mal. A ver si me toca el... un sobre de estos que tiene todo full animados. Bueno, otra, otra doradita, no está mal. Esta era la de Vampiro. ¡Ah! Oh, esta es muy buena. Vale, vale, vale. Eh, se le puede sacar mucho partido. Aún no tengo ningún mazo en la cabeza, ya os digo. Estoy a full con el trabajo. No, no he tenido tiempo para, para hacer otra cosa. Estoy logrando en el Shadowverse si un poco más. Y voy a casa a dormir. O sea. <laughs> eh, pensar, entro a trabajar a las 7 de la mañana. Esos días. Y salgo. A, ahora mismo son las. Las 21:51. He llegado a casa hace como 10-20 minutos. <laughs> no está tocando nada. Ver, siete sobres. Ahora es cuando empieza el ratio de buena suerte. <laughs> sami Sama. Uh. Y, y la homúncula está en versión animada. que mo mola. A ver si tiene vocesitas. ¿sí? No Menos mal que no la vamos a ver evolucionada nunca, va a ser para el combo y poco más. Y tenemos aquí a Shami-sama. Hmm. Obviamente tiene la misma hijos que la otra carta. Pero mira, ya tenemos la primera de ellas, no está mal. Y lo que importa más que nada es que ella puede hacer muchas cosas muy salvajes por el tema de ser un coste 1-1-1 y que hace muchas cositas, como ganar asalto. Y eso puede ser muy útil, porque un bicho que por coste 1 pueda ganar asalto y hacer cositas aparte, como evolucionar, eh, para el mazo nuevo de, de Forestal, esta carta creo que es esencial. Bueno, tenemos una copia y al menos la primera legendaria ha sido un, una carta bastante interesante. También tenemos aquí al cocinero, que el cocinero es una de las cartas neutrales más útiles que vamos a ver últimamente, así que <laughs> cuidado con él. Y a ver, a ver. Hay muchos sobres por delante, así que prefiero no pararme demasiado porque está bien que mmm, subo muy, muy poco contenido últimamente por culpa de todo el, lo que me está pasando. Oh, mira, esta también es muy buena. Y, y me está tocando demasiado para Forestal. No me, no me está agradando. Que sí, que Forestal está muy bien, pero uff. Y, oh, dan dos avatares en lugar de uno. Mola. A ver, actualmente no, no creo que vaya a cambiar el avatar que tengo, pero mola. Tener ahí una pequeña variedad. Vamos ahora con los siguientes. A ver, que lo del avatar puede cambiarse. Mientras no sea un pavo, <laughs> yo el avatar lo puedo cambiar. Eh, son principios. Me entendéis. Si voy a estar tantas horas con una imagen delante mía, al menos que sea una imagen que me mole. <laughs> no es que me represente a mí, sino es un. parte de mis gustos. Por cierto, no me había fijado en la funda por detrás y está también bastante chula. Esto. A ver si algún día tengo tiempo para llegar a Grandmaster y me pido una funda de estas animadas. Nada por aquí. Me están tocando unas cuantas así animaditas de, de rarezas bajas, pero a ver si me toca alguna rareza alta. Wow, el Cactilio este. <laughs> Lo voy a llamar Cactilio por desgracia. Ya, ya, al ver la carta se me ocurrió y ya está, ya está anclado en mis neuronas, las pocas que me quedan enteras. Oh. Madre mía, como tengáis epilepsia, esta carta os tiene que destrozar el cerebro, ¿no? <ríe> <ríe> y esta señorita. Bueno, a ver si es señorita. Tengo interés, a ver. Guitarrista relámpago. Es una tía. Bien. Y además, muy animada. Mola. Ay, ¿Cómo es el nuevo evolucionado? Oh. Eh, no está mal. también eh, poquitos cambios, pero le queda muy bien. Eh, correcto, correcto. Venga, vamos. Está bien ver las cartas doraditas. Mira, otra animada. Y este señor. Bueno. La animación está bastante curiosa para lo que podía haber sido. Los esqueletos normalmente no se esfuerzan demasiado en ellos. ¿Eh? Una cartita más, dorada. Aquí lo que importa al fin y al cabo. Es... Uh, el cocinero animado. Qué buena. El cocinero necesita tres copias. Para. Pues es quedar porque como es de la clase que es, que es neutral... Pues no puedes meter donde te apetezca. Y mira, ya tengo... Casi completo el bicho. ¡Oh! Uh, y Jasper. Jasper... Que... A ver cómo habla. ¡Oh! Qué voz madura, ¿no? No me esperaba una voz tan madura. Mola. Venga, yo empiezo... Empieza a flaquear el tema de las legendarias, KMR. Venga, un poquito más. Todo poderoso, KMR. Tú que nos otorgas sobres. No tengo suerte ahí. <laughs> bueno, no pasa nada. Se va a compensar. Aún quedan muchos sobres por delante. Solo llevo una legendaria. Por cierto, ahora está activado también lo del pase de batalla. He estado viéndolo. Y si os lo compráis... Eh, puede estar interesante, ¿eh? Tiene muchos beneficios en tema de rupias... Y el, el premium además tiene otras cositas también de, eh, para animar. ¡Oh! Una legendaria. Este es el de Errónico que no sé hasta qué punto va a estar bien, viendo todo lo demás que está fuerte, o que debería estar fuerte, porque recordar, la primera semana es experimentación pura y dura. No, no os fiéis de lo que hay, porque puede salir algo que lo destruye. Y actualmente no he visto nada en torno a este. Ya os digo que tenía un poco de tiempo para mirar, pero no he visto nada. Bueno, si no, me estará por ahí por si se le llega a sacar partido. Es una carta legendaria que, por, por lo que hace, debería al menos tener algo de importancia en algún momento. Ah, un sobre bastante malísimo. Bueno, tenemos dos legendarias en, en 24 sobres. Podría ir un poquito mejor, en verdad. A ver, es que he, he leído a gente que le ha salido muy mal y a otra gente a la que le ha salido perfecto, pero ya sabemos que eso pasa en todas las casas. Menos en la nuestra, donde salga perfecto. La otra sí. Nosotros somos el ejemplo perfecto de, de lo que puede salir mal. Y el Rey este, por ejemplo, he visto a gente a la que le tocaba unas ocho veces. <laughs> pero bueno, a ver. Yo quiero cartitas de las mías. Y he visto, por cierto, uno de los que estáis en Discord, me mostró que la legendaria de Clerical parpadea en animada. Por lo tanto, ya sabéis qué es lo que quiero. Llegaréis a pensar en algún momento que es un cierto perfecto. Y aquí estamos. Sai, Yoritomo y yo. A ver qué mola han puesto esta carta. Mola porque te... hablan los tres, o sea, hay tres hijos para esta carta. Mola un montón. Vale, al atacar parece que hablas ahí. Ahí estoy hablando yo. Oh, qué vocecita nos ha puesto Yori, qué bueno. Ya viene la versión emocionada. Es increíble el trabajo de Seju que le han puesto a esta carta. ¡Wow! <laughs> ¿Cómo me ha gustado, eh? <laughs> ¡Ostras! ¡Qué esfuerzo le han dado, eh! ¡Ostras! No, no me esperaba tantísimo esfuerzo en una carta así. ¡Uf! Uh. Muy, muy bien hecho, Cigames. Muy bien hecho. Estoy muy contento con esa carta. Oh, pondrán... ¿Pondrán el avatar de cada uno individual o serán todos.? ¡Ah! Solo esa. Eh. No, no. Quería que fueran los tres. ¡Jo! Pues ese avatar no me lo pienso poner. Si tuviera los tres avatares, me ponía el de la momia. <laughs> Por el meme de la portada que hice. Bueno, vamos aquí con dos sobrecitos más. Y ya empezamos con las de rupias. Pero antes de empezar con las rupias, os miraré el tema de. De... Ahí, no me viene ahora. ¡Ay! El, el pass. El, el pass de batalla, eso. El Battle Pass. Y nada, por aquí. Vale, hemos terminado con los sobrecitos que ya teníamos aquí acumulados. Tenía una buena cantidad, la verdad, para los pocos que pude haber jugado. A ver, he competido y tal. Oh, bueno. <laughs> Vamos a contemplar el reset. Ahí, ahí podéis acreditar que ahora mismo el vídeo lo estoy grabando a las 10 de la noche en España. <laughs> Aquí no hay ni trampa ni cartón. Ya os digo que no, no tengo tiempo para poder editarlo ahora mismo. Estoy... Oh, mira, tenemos otro sobre más para venir. Gracias, KMR. Ay, no puedo hacer el like. Tengo el dedo reventado. Mira, si queréis comparar, un dedo con otro. Es como, es como su hijo, este dedo. Me lo reventé, pero muy bien reventado. Y aquí está el pase de batalla. Y tenemos. Mmm, por mil cristales, el pase premium. Y. Y con 20 niveles más. Ah, a ver, ¿de qué consta? No, no me lo muestras aquí. A, a ver, ¿dónde lo muestra? Aquí en el pase. Tengo ahí una pestaña que lo dice. Vale, tenemos el pase normal. Y aquí hay un montón de cosas. Hay una cosa que no me interesa, que es en como líder. La verdad, me parece una pérdida completa de, de interés ese tipo de cosas. Pero fijaros todas las ruques que hay por aquí. Uf, puede salir hasta rentable. Ahora mismo tengo cero cristales, así que tendría que meter dinero. Y no tengo mucho interés de hacerlo ahora mismo. A ver, todo se ha dicho. Ahí hasta el, hasta el mes de diciembre para poder hacerlo. Así que no tengáis prisa en ello. Y vamos directamente a, a continuar con lo que estábamos. Ya sabéis que se pueden conseguir prácticamente lo necesario Solo con jugar eh, de. Tenéis cuatro mazos a nivel competitivo, se puede hacer solo jugando. Así que no os estreséis por el pase de batalla. Pero Puede salir hasta rentable. El tema de todo lo que te otorga. A ver, por aquí. Ah, el sobre este de hoy, nada. Y vamos ahora con las rupias Que hay muchas por ahí. Pero muchas. 57. 57 sobrecitos. Vamos a ver. El ratio de legendarias que me ha tocado hasta ahora no es el mejor. Así a ver si lo mejoramos. Y si cae la dica, pues. Eh, yo contentísimo. No me tocó Lysena Llevo dos expansiones sin líderes. Va, va siendo hora, ¿no? Vamos, KMR. Por cierto. No, no tiene voz. No, ahora que volví a la necro asesina y no le han puesto voz a su carta. Jo. No puedo gritar mucho ahora mismo porque... A ver, no por la hora, sino porque el micrófono, como potatil, también está ganando las últimas. Entonces, estoy fatal. Bueno, set ahí, animada. No es una carta en la que me fuera a parar. O sea, se le veía ahí que era un poquito de arena flotando y ya está. Mm. Está yendo un poquito mal Vale La demonio animada Creo que es la segunda que tengo No tiene nada por aquí no, Un poquito de brillito Brilli brilli Y brilli brilli Con un poquito de fuego Ay, Hay que esforzarse más Mira, dos doradas Vale Ahora solo falta que me toquen legendarias eso más o menos ha compensado todo lo anterior en, en ratio de doradas. Más o menos. Podía, creo que podría haber tocado una más para el ratio. Y no. Ah, estos días han salido un pelín mal. Hay que compensar rápido, KMR. Que tengo que trabajar con esto. Porque, a saber cómo va a ser ahora el SVO, porque toda esta expansión... Es una expansión en la que van a cambiar muchísimos mazos, pero una cantidad de cartas increíble. En Deforestal, por ejemplo, creo que cambiaba 29 cartas. O sea, una exageración lo que hay que fabricarse. Es que no te toca. Así que por favor, KMR, que no tengo mucho. ¡Oh! ¡Lucifer! ¡Lucifer, señorito! Míralo. Que este señorito en el Gran Blue Fantasy lo tengo tanto como summon al máximo como como personaje, así que es alguien que me persigue. Y mientras me persiga de mi bando, yo creo que estoy bastante agradecido de él. Bueno, una carta que puede estar interesante, a ver la capacidad que tienen los mazos de absorberla, de incorporarla en ellos y sus estrategias. Al fin y al cabo, mira, otra homúnculo animada. No sé cuántas llevo porque estoy intentando no fijarme demasiado en las plateadas porque si no estaría aquí toda la noche. Y ya el vídeo está durando 15 minutos. <laughs> oh, Fenix. Me encanta este tipo de ilustraciones. Están tan elaboradas, pero tan elaboradas, es increíble. Sa <laughs> Homenasai, o sea, es una, es una Sundere. Y dice, vamos, eh, alábame. <laughs> y como toda Sundere, eh, hace un kia. <laughs> es un odio usar más Sundere. Pero mola. Y, y las ilustraciones son increíbles. Es que, es que si, games A los dibujantes que contratas, es que... Se merece en el sueldo que le dé, pero una brutalidad. O sea... Hay algunas que dices, meh. Se nota que faltaban cartas por, por dibujar. Pero aún así, hasta esas cartas tienen unos dibujos bastante chulos. Normalmente suelen ser de monstruitos y cosas así. Pero bueno, al menos le me saca un poquito de gracioso. Y esto me ha tocado, creo que todas las veces animada. <laughs> Esa la, también es una carta. Es que hay todas las cartas interesantes de esta expansión. Esta carta he visto tonterías muy gordas con ella. O sea, muy muy gordas. No, no esperaba que la incorporaran en los mazos de una forma tan estúpida. Esta carta, con lo tonta que puede ser, eh, el tema de buscarte, de fabricarte a uno del mazo del cógito sin cambiarte el mazo, puede ser muy burro, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Lucifer. ¿eh? Un tío que no va a estar como avatar mío. Y a ver si me tocan de las, de las clases que quiero que me toquen. Que eran dimensional, eh, forestal y Negromancer. De forestal ya tengo a una misama, pero a ver si toca más cosas. ¡Oh! Regi. Mírala. Regi, señorita, de dragónico. A ver. ¡Guau! Wow. ¿Por qué le han puesto ese filtro en la voz? Vale, está hablando de sus tijeras. No me gusta nada el filtro que le han puesto en la voz. Es como intentando hacer como si estuviera hablando de un dragón, pero con la vocita de una tía y le haciendo a la tía. No sé Si lo hicieran al revés Un dragón hablando con voz de tía sin filtro Quedaría mejor que esto Que lo han intentado meter como un filtro épico Pero bueno, otra legendaria para el, para el buche De una clase totalmente distinta Y <laughs> me está tocando variado al menos ah. Venga, estos sobres duelen un montón Cuando no estás teniendo la mejor apertura del mundo Y te toquen sobres de todo bronces Uf, Es para tirarte un poquito los pelos. Pero bueno, si me tirara de los pelos, eh, cada vez que me pasan estas cosas, eh, ahora mismo estaría calvo. Y otra copia más, ¿vale? Ya tenemos el playset completo de esta señorita. Vamos, legendarias, que no me toque una de cada 20 sobres, por favor. El ratio suele ser mejor. He visto a gente a la que le han tocado hasta tres legendarias en el mismo sobre No puedo hacerlo yo No es envidia <laughs> Bueno, sí Un poco bastante Bueno, y aquí tenemos a Rey no, no me atrae demasiado el avatar, la verdad Tiene como la cara manchada y tal Vamos, TMR, estamos bajando muy rápido esto y no me gusta. Vamos, dale caña. Suéltame esas legendarias, por favor. Legendarias animadas. Eh, legendarias animadas. Líderes. Doradas, que están. Estás tocándome estas pocas doradas. Bueno, ahora, ahora parece que empiezan a tocar algo de doradas. Venga, que mejore un poquito el ratio, porfa. Las legendarias también me gustan. No me quieras hacer llorar, eh. Que vengo muy cansado de trabajar. Bueno, otra más de esta. Que ni siquiera leí lo que hacía en para esta apertura. Bueno, otra invocación del cogito. Y eh, al final me está pasando a mí lo que dije que le había pasado a la gente, que Reinhardt está tocando demasiado. Igual que este señor, ya tengo el placer completo también. Venga, hay mucha variedad. Es una expansión, no una mini expansión. Hay mucha variedad, por favor. Dame cosas interesantes y raras a poder ser. Bien, el maquinista. Por fin, algo interesante. Este señor es muy, muy, muy interesante. Dimensional. Tal. Pone un maldito tren en la mesa que exilia cosas. Y él no exilia. Y él es un 7-7. O sea, ojito, cuidado con esto. Que te puede permitir hacer cosas muy estúpidas. <laughs> muy, muy bien. que comerse algo que tenga coste 5 más, pero. Se puede hacer el mazo con eso, créeme. Lo he visto ya en vídeos y... Y está, está curioso. Eh, estamos hablando de la clase que estamos hablando también. O sea, si no encaras a otra cosa, a, a que te sobren manadas y todo lo demás, ten en cuenta que tú vas al, al combo del final del todo. Vale, bueno, aquí lo tenemos. Mira, su avatar, mira, no me desagrada. No me Podría ser un candidato si no fuera porque no es una waifu. 83 sobres. Uff, qué mal rato me está tocando. Estoy haciendo una apertura bastante tocha, todo se he dicho. Llevo por 83 y, y aún me quedan unos cuantos. Otro cocinero. Vale, ya no necesito más. <laughs> Ramiel. Ok. Mira, otra legendaria. Y esta es neutral también. Guardia, el daño que reciba es de cero. Hasta el primer daño ¿eh? Y después una evolución que te hace rampear Fuera de clase Una carta muy curiosa, ya os dije En el análisis, ya la analizamos Entre los tres Que sacar una habilidad como esta Fuera de la clase la Dracónico eh, Puede estar muy Muy interesante <laughs> Y me río Por no llorar Ok eh, Así me gusta KMR ¡Dos copias de este señorito! Uh, está mejorando mucho esto. En, estos, en este pack de 10 ya me han tocado dos legendarias. Y una repetida, pero de las buenas. ¡Curiosete! Porque el mazo ese, ya sabéis, dimensional va a control y te hace en el último turno. ¡Ja, ja! Y has muerto. Aunque me tendría que hacer la legendaria que salió tiempo atrás. Que permite hacer el, el combo. Necesitas tres cartas y llegar al turno 9. Y, y eh, es imposible pararte. Es, es muy, muy salvaje lo que puedes hacer con ese mazo. A ver. Imposible, imposible, no. Si te han jugado justo el turno anterior. Oh, mira tú, un Lucifer. Si te han jugado el turno anterior justo la Yukari, la de Clerical, que impide todo el daño, entonces no puedes matarle. Pero como no lo haga, <laughs> es combo letal ¡Eh! Pues ha salido muy bien esto, ¿eh? Solo faltaría que ahora en la siguiente apertura me toque la deca. Entonces ya. Se acabaría mi mala racha. Aquí está Ramiel y el otro eran dos legendarias que ya tenía. Ay, yo solo tengo para siete sobres. Qué pena que no he podido estar haciendo las misiones diarias estos días. A lo mejor podría hacer una apertura de 10 en lugar de 7 aquí. Ajá. Os he dicho, en la copa, por ejemplo, eh, solo pude hacer el intento diario. Y ahora, en la copa está random aleatoria. Que poco me gusta ese tipo de formatos que lo saquen para copas, la verdad. Que sí, pueden ser animados, muy entretenidos para gente nueva, pero no estoy tan acostumbrado a jugar con mazos construidos ahora. Mira que era un jugador de boost de draft bastante. bastante. Me defendía bastante bien. Oh, mira. Joba. Basta que empiece a divagar para que empiecen a tocar legendarias. Porque no estoy divagando desde el principio del vídeo. Qué desgracia. Otro esqueleto. Venga, venga. Aún quedan dos sobres. La dica, ¿dónde estás? No me voy a quejar. No, no puedo quejarme. ¿Tengo el preset completo de esta legendaria? <laughs> No me voy a quejar. No quiero quejarme. Y doradita para terminar. Oye. Pues se ha arreglado un poquito, ¿eh? Y tanto que sí. 90 sobres. Vamos a ver qué es lo que me ha tocado en 90 sobres. Esto puede estar curioso. Vamos a filtrar un poquito, legendarias y doradas, porque lo demás ya sabéis que son 800 millones de copias, así que. Vale. Tengo dos páginas de ello. Uh, curioso. Tengo algunos places. Mira, Reinhardt tengo place completo. Eh, este también place completo y me sobran. Aquí al menos tengo. Que... Mira, eh, le he sacado 6. Que fijaros, tengo solo 5.000. Tengo que, tengo que jugar más. Si me dejan el maldito trabajo jugar, podré hacerlo. Ese tengo el playset completo más uno. El cocinero playset completo, perfecto. Eh, aquí se ahorra bastante. Y el resto, un poquito de cada y playset de esto. Eh, no está mal, no está mal. Y ahora solo con los legendarias para contar. En 90 sobres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 en 90 sobres, no está mal. No está mal, en verdad. Mm, a ver, voy a ser un poquito mejor. Porque para 90 sobres yo estimo que lo que debería tocar son unas 12 legendarias. Pero en sí no, no me puedo quejar mucho, ¿eh? Ha salido bastante, bastante bien, pero gracias al final. O sea, si no fuera porque al final esto se ha recuperado, imagínate que en lugar de 90 sobres tuviera 70. Hubiera sido una apertura horrible. <laughs> Pero nada. Ya os dejo por aquí. Que ya me empiezan a picar los ojillos. Que llevo demasiadas horas despierto y trabajando. Y espero que os haya gustado el vídeo. Compartid. Si os, si os parece <laughs> algo curioso de compartir. Y saber que en la descripción tenéis todo lo que necesitáis. Para comunicaros conmigo. En Discord. En Twitter. Y ahí pues me tendréis Habitualmente sobre todo en Discord. Que es la... El sitio que más me gusta visitar, básicamente porque es nuestro sitio, lo tenemos para nosotros gobernado por mí, en ese sentido. Y sabéis que ahí tenéis mucha libertad para compartir, para preguntar y todo lo que queráis. Ahí es nuestra casa, al fin y al cabo. Y nada, por Twitter, por si queréis cualquier otra cosa, al su debido tiempo iré contestando. Y ahora sí que sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo o directo, que espero que sea. Voy a intentar intercalar. Shadowverse, Grand Blue. Shadowverse Grand Blue. Porque si no, puede haber una sequía muy grande entre un contenido y otro. Y no es plan. Ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Y es que se me nota hasta la voz el cansado que estoy. ¿Eh? No me empujar con las cartas.